Don Felipe González, que no necesita más o mayor presentación, ha dicho que lo que está ocurriendo en Cataluña, yo diría que en España, es lo más grave de los últimos 40 años. Pues sí, podría decirse de los 40 o de los 80, ¿no? Más allá no, pero está la guerra civil, claro, eso sí que fue grave. Pero es extraordinariamente grave. Me parece interesante que lo diga Felipe González, es una de las personalidades más destacadas de esos 40 años en la política nacional. Y que me parece interesante que lo diga, porque es callar, sería, eso sí que sería preocupante. Pero de todos modos, esa afirmación, que es cierta, debería ir acompañada de una reflexión más amplia, porque lo que está ocurriendo en Cataluña viene de lo que ocurrió hace 3, 6, 9, 12, 15, 20 años. Es un proceso, ahí sí que el procés es un proceso, es un largo proceso de errores, de no valoración de España como nación, de reírse del patriotismo. España es el único país destacado, importante, al día moderno, en el cual la gente pues, se ríe prácticamente. El patriota es su facha, ¿no? Es una cosa insólita, ¿no? La bandera, aparte de los que la ultrajan, pero la indiferencia es absoluta, y el himno, la indiferencia es absoluta, y se consienten los ultrajes, se consienten los desprecios. Es un proceso que va a más, se consiente una enseñanza absolutamente ideologizada, una enseñanza que persigue o anula el idioma español, etc. Y esa suma de cosas, ese proceso, es el que nos ha ayudado hasta ahora. Bien lo que ha dicho Felipe González, pero conviene ampliar la reflexión, el lema de él, diríamos, conviene ampliarlo a una reflexión de todos los errores que se han cometido para no seguir cometiéndolos si es que estamos todavía a tiempo de arreglar las cosas.